Roberto, una vez más aquí tratando de, de informar a la gente, ya con tus ideas mucho más claras de todo lo que pasó el 27 o que el día pasado, allá en Curazao, en el tribunal, en la audiencia que hubo, cuéntanos. Sí, estuvimos en esta reunión de acreedores, muy interesante porque digamos que el punto esencial era dónde está el dinero. Ochocientos claro, y pico de millones. Ochocientos y pico de millones, que bueno, una intervención fue. Mira, entonces se fumaron, pues. Se, se, se disolvieron se los llevaron Entonces ese fue el punto esencial se diluyeron se diluyeron Ajá. y también importante fue inicia la, la actividad con una intervención de los síndicos señalando que bueno desde que inició todo esto no han tenido respuesta alguna de dónde están las inversiones Dónde está el patrimonio Dónde está el balance de liquidación que es lo que nosotros hemos mencionado desde el día uno Dónde está esto no eso, eso es bueno, pero dime ¿en, en qué posición queda la relación entonces, la sindicatura con los accionistas en el famoso memorándum de entendimiento. Bueno, aquí lo importante es que tal ha sido el incumplimiento por parte de la fallida, sus representantes y sus accionistas, que bueno, rescindió, se rescindió, se quedó sin efecto ese memorándum de entendimiento que en modo alguno cumplieron los representantes o los accionistas como y tal, el era, Grupo Cartera claro, Vargas y López. Y era el memorándum que señalaba los síndicos que les impedía a ellos llegar directamente, sino que eran los accionistas sí. quienes se comunicaban con los custodios. Sí, y ahí estaba, por supuesto, la representación judicial de un abogado de Curazao que representa a al no Grupo interés. Cartera Vargas. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, se nos presentó esto que ves esto aquí, es una comunicación que el día antes a la celebración de la de la reunión sí. eh, presentaron los estos representantes pretendiendo que se suspendiera la nuevamente la celebración de la reunión de acreedores dentro de ciento ochenta días diferirla a ciento ochenta días señor escucha ustedes ¿eh? estos señores insisten insisten y tratan de manipular al grupo de abogados allí presentes de que ellos requieren ciento ochenta días más para saber ¿Qué hicieron con los 800 millones? Y ni siquiera ¿Dónde está para hacer una enmienda o algo sobre ese plan de, 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 de composición, del cual ya todos los que asistimos, yo creo que fue unánime que no puede aceptarse. O sea, yo creo que ni siquiera el tribunal va a mencionar sobre eso, porque eso es impresentable e inviable. Como habíamos acordado grabar este programa, yo me tomé, digamos, la molestia o mi obligación de acelerar. Una, una opinión una primera opinión sobre esto que ustedes ven aquí traducido al español ah, bueno, para mejor tiene, tenemos una vez que se recibió se tradujo está en la página disponible para eh, las personas para todos, que están eh. todos los, los los afectados no y entonces las primeras observaciones son muy interesantes Roberto. pero mira esto que tenemos aquí esto lo estamos tomando ah, bueno. Exactamente, Exactamente del de informe que están aquí, y tú eres el que nos puedes explicar un poco sí. esos números que están allí de reclamo, el Grupo Cartera. Eh, lo primero, antes de eso, es recordarle a las personas que el primero de diciembre presentó, el primero de diciembre de 2023, por supuesto, presentó el Grupo Cartera un, un, una proposición de pago en el plan que, que hemos comitado suficiencia. Eh, en la misma oportunidad, los síndicos presentaron también su cifra y esas cifras fueron interesantes, y las hemos repetido muchas veces. Se hablaba de 2.441 personas que habían presentado su acreencia y habían sido registradas. Esas 2.441 hacían un gran total de 823.5 millones de dólares. Luego, en el transcurrir de esos largos meses, porque estamos en el mes, comenzando el mes 10 de este año, 10 meses han transcurrido, se lograron registrar 246 acredencias más, acredencias sí. adicionales. Eso da un gran total de 2.687. Que es que estamos viendo aquí, está reflejado bien. en el propio informe de. Y ya de la Aceres. deuda se incrementa registrada, la deuda registrada en el banco, en el pasivo del blanco, a 825.6 millones de dólares. Esos son los que están desaparecidos. Hasta el momento no sabemos. En este mismo documento, y ahora sí vamos, está lleno, está eh, en suficiencia tratando de, de presentar datos que no corresponden a la realidad. Lo primero que señalan, y es bueno, no sé si eh, eh, pasas al otro cuadrito que te pedí, por favor, reproducirlo, es este que está aquí, correcto, donde ellos están señalando, y creo que ese no es. Sí, sí, es ese. Eh, sí, no, sí porque 1346 sí es ese. Sí, ese. eso lo comentamos. Ahorita, donde ellos dan unos porcentajes de su apreciación... Pero quisiera ver si lo tienes a la mano. Que es, bueno, vamos a este que tienes aquí en este momento. No, el que tenemos ahí es el anterior. Piense ustedes. Allí se expresa el monto eh, de 825.6. No, este millones. que está aquí es el que tenemos abierto allí. Que Correcto. es el número de acreedores, que lo ves allí, dos mil y pico. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. Señala que ellos son los principales acreedores y que tienen una cantidad de personas bueno, relacionadas, entonces, ¿dónde estarán? Ellos están en 20.69, es pero ahí, ahí viene lo que conversamos. 20.69 y el resto de reclamaciones, 79.31. Pero ojo, recuerden ustedes, siempre le hemos hablado, eh, la ley de quiebras en Curazao es sumamente exigente, eh, eh, pide, que al menos para aprobar cualquier plan de composición o plan de pago, se requiere la voluntad favorable del 66% de los representados y al menos el 75% de la deuda registrada. Ustedes dirán, bueno, pero si estos señores tienen entonces el 20%, de 20% a 66% es considerable. O, si lo quiere ver por la deuda, en las deudas hablan ellos que que representan el 50.44%, estaría también muy lejano el 75%. Pero es que hay un detalle, hay un detalle donde ellos creen que uno no sabe leer. Para eso son estos lentes, por supuesto, que, que uno tuvo que, que ajustarlo. El punto viene en que donde ellos hablan del resto de las reclamaciones están incluidas las 1,136 personas que un grupo de abogados muy ligados a ellos, que ustedes ya conocen sus nombres, registraron en este grupo de 2,131, están incluidas 1,136 que representan ese grupo. Nosotros vamos a ir desagregando todas y cada una de las frases y cifras que se han dado en este informe. Nosotros le vamos a dar unos días antes de que, se, de que vaya a ocurrir la próxima audiencia para desarrollar todo esto, con precisión lo que puede ir pasando y cómo vamos a actuar. Pero aquí eso. es interesante estos números que están aquí, porque según ellos manifiestan, uh -huh. entonces ellos mismos se deben a sí mismos 416 millones, ¿no? Es correcto. Y de, quedan por fuera 409. 409 que cuando veamos el próximo, el próximo gráfico, uh -huh. imagínate esto. Uh -huh. Abiertamente señalan que tienen entonces inversiones hasta por 1.347 millones de dólares. Si eso fuese así, Ajá. entonces técnicamente no estarían quebrados. Claro, entonces, pero hay un detalle. Sí están quebrados y está sí, una está decisión bien. firme. Porque posa vez, jugada. Posa jugada sobre, es final, como decían allí, sobre la quiebra. Entonces, si no estás quebrado y dices que tienes inversiones de 1.347 o estás quebrado y tienes inversiones por 1.347, ¿por qué no se liquidan y se pagan esos 400 que dicen que se deben? Exacto. Sacas el mercado valores por 409 millones, exactamente, que es lo que estás debiendo y pagas todo y te quedas con el vuelto o no los vende, como tú quieras hacer. Pero tú vas a pagar. Ojo, la declaratoria firme. Eso hay que decirlo, Declaratoria firme de la quiebra motiva el detonante para continuar las acciones del Ministerio Público de Curazao, donde hay una demanda penal contra los señores. Entonces, aquí es importante, vean estos dos cuadros, ¿okay? Vean que este pertenece, ojo, y esto está sacado del propio informe. Si lo quieren en español, lo tenemos ya traducido, pero esto es estamos usando el mismo texto, ¿no? Esto es ante una propuesta de de reforma o digamos adecuación del plan en la cual te quieren vender un, un fondo privado de unas unas Pero, unas unas inversiones por, por, por algo por que por supuesto todos los que estaban ahí presentes negaron a encender a, por, por a aceptar Qué era la vida del boy band ustedes bueno, recuerdan algo que nosotros le mostramos que nosotros consignamos en el tribunal y consignamos inclusive las cartas que se enviaron al señor víctor vargas donde la autoridad de Antigua y Bardura le hacía saber que ese banco así no funciona en esa isla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Pero, hoy? te ¿Cómo? cuenta que también, si bien se menciona en todo lo que fue la trama con anterioridad a este momento, ya no se menciona no Y no se menciona por unas evidentes razones que son las que estamos tratando de llevarlas y que el propio tribunal requiera de la autoridad eh, bancaria de Antigua y Barbuda, la situación actual de, de esta... Es que eso es lo que te explica, recuerden ustedes que en el primer plan, plan de, de, de pago se decía que las personas representadas por el, los abogados afines al grupo Cartela pedirían su traslado al Boy Bank. Y ya acabamos de decir que eran 1.136 personas. Pues ahora, como no va a haber Boy, mejor dicho, boy, ay, lo que no es el Boy Bank, entonces se voltean y están en una parte sumado con los reclamantes eh, faltantes. Es decir, por eso hablamos hace unos minutos de una cantidad muy inferior, muy inferior a lo que inicialmente se había hablado. Ahora podemos decir que a todos los acreedores distintos el grupo Cartera se le dé 409.1 millones de dólares. Entonces, si fuese esto cierto y en efecto habría esas inversiones, uh -huh. no estaríamos aquí sentados, sino que deberían pagar de una vez con todos los intereses, etc. Eso lo pusimos nosotros en un escrito, unas peticiones, escrito al igual que este informe que puede perfectamente descargarse en la página que dispusimos para eso. Pero quería conversarte qué es lo que va a pasar ahorita. Digo que volvemos que la intención de esta comunicación fue la de que bueno, se suspende el proceso hasta marzo del año que viene, en la cual le iban a presentar sí. una nueva propuesta de plan de composición o el plan anterior a, a, adecuado y bueno, todos los que estuvimos ahí presentes nos negamos a eso. Incluso la línea sería ir a la investigación por Quiebra fraudulenta claro, con las responsabilidades claro. que sabemos que eso conlleva. Ajá. Y lo que se quedó, porque incluso hubo una intervención bien interesante que una persona le preguntaba al síndico: Mire, ¿usted cree en Santa Claus? Porque estamos creyendo cosas que nos dicen y no hay constancia de nada. Entonces, ¿qué fue lo que se acordó? Que en 15 días se iría a presentar. ¿Cuál es la composición de esas supuestas inversiones que ellos mismos dicen que alcanza 1.35 billones, millardos de pero dólares? Es interesante, o sea, uno leyendo entre líneas, por supuesto, si a alguien le piden 180 días y la persona responde te doy 15, y ahí, digamos. Claro, pero no, es que mucha gente pensará, te pregunto, ¿qué tan complejo puede ser presentarse a un tribunal y decirle esta es mi inversión? Bueno, eso es un trabajo de, 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 eh, no, de ciencia no, de cohetes. De, no, que conocemos eso, sabemos que puede ser hasta más fácil de, de un residuo de condominio, de un o sea, social. Este. Tú agarras y pides la cuenta y te cobran dos cafés más, eso parece más complejo sí, que lo que pueden es, decir aquí. Que, exacto. No. Y, Antes de pasar a las profundidades, quería explicarle a la persona. Eso es, cuando tienes una banca comercial, la gente recibe dinero de depósito de las personas y por otro lado, le presta a otros, etcétera. Si viniese la quiebra en esa foto, tú agarras y dices: Miren, este es el dinero que tenemos de los ahorristas y esto se prestó en estas condiciones. Si es en operaciones de banca de inversión, tú lo que haces es que dices: Esto es la cantidad de dinero que tenemos de los depositantes ahorristas y esto está metido en tales o cuales papeles o inversiones. Y eso te lo dan en unos numeritos que son el QSIP number sí, sí, y el otro también que se llama. Prácticamente el EASY de, Number. Sí, si usted tiene 10 papeles o 20 o 100 o los que sea, aquí está. Eso es lo que se está pidiendo. Nada Pero, más. Si usted claro, dice que tiene esas inversiones. Es un poco las trazas, como se llama en materia financiera, y, y bueno, que ponen en evidencia muchas cosas. A dónde el destinatario inicial requerido, cuál es el origen de los fondos, cuál es el papel determinado. Hay una serie de, de condiciones que salen de allí y que va a vamos a decir de alguna forma que ha venido demostrando todas las cosas y falacias etcétera que han sido presentadas por el grupo cartera bueno, bueno. simplemente el, el digamos la voz prácticamente unánime fue de que ese es un insulto una falta de respeto a la inteligencia de todos los que estamos aquí. Insisten, ellos manejan cifras atribuyéndose, como dijimos hace minutos, que ellos son titulares. El Banco del Orinoco es titular de 1.347 millones en inversiones. Y lo estoy poniendo aquí para por, que veamos cómo por, en efecto... Que, no, está. un poco más adelante aquí está donde dice, ahí está, exactamente es, esa es la parte bueno, lo, me refería a donde ellos señalan que sería bueno buscarlo porque quiero que quede bien claro que lo que ellos están manejando es por supuesto esto que está aquí sí, es ese cuadro, el punto eh, sexto fíjate. ahí está ese, no, no, no es el mismo sí sí, 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 sí bueno, lo que pasa es que aquí está en español y aquí está azulito, pero sí es el mismo, porque yo lo traduje perfecto pues, bueno, ok. Están hablando de 1347.9 millones de dólares que en la parte superior señalan que es pertenencia del banco ah, está, ¿eh? del BDO. Bueno, ahora es que ya lo vi, sí. es pertenencia del banco del Orinoco. Fíjense bien, que pertenecen al banco del Orinoco. La simple lógica, la verdad verdadera. Lo que es cierto es que ellos mismos desistieron de una apelación ante la Corte de Apelaciones no hace más de tres meses, en el cual ellos aceptan y dejan sentado que el, que el ente bancario quebró. Es una entidad fallida, fallida. En quiebra. En consecuencia, esa circunstancia se contradice con lo que aquí afirman que es de ellos. Y están así que si fuese de ellos, esta no sería la cifra, porque hay que incluir los intereses, porque si esto es de ellos, no están quebrados y en consecuencia es una empresa que puede afrontar su deuda. Entonces habría que ir y decir, usted me paga el principal de lo que todos hemos depositado, más los intereses de cinco años que usted se lo ha tomado para sí. Pero entonces tenemos la fotografía de que están transcurriendo 15 días para que eh, el grupo Carteras Vargas presente. Cuál es esa composición, cuál es esa inversión que aquí afirman que existe supuestamente. Y yo, y yo agrego que deberían presentar cuáles son los acomodos que hay en definitiva o como documento definitivo de pago, de oferta de pago. Cuáles son los valores que los indiquen la calidad, vencimiento a quién pertenecen, dónde están para poder. Entonces qué puede pasar, dos cosas. Muestran que en efecto está esa inversión se demuestra se verifica incluso estaba previsto que miembros del del comité de acreedores y también de los síndicos fuesen a ver si están allá en Singapur o donde quiera que estén si tienen que entrevistarse así es si es así bueno perfecto vamos a hacer recibimos un nuevo plan de composición y vemos cómo está si no es así bueno se pasará a las investigaciones por la responsabilidad de la quiebra le adelanto, nosotros pediremos que si es así, la discriminación de valores, porque realmente existen, sea, sean del banco o sean de los accionistas, como la lógica indica, lo es, porque si son del banco vamos a pedir intereses, eh, podamos nosotros seleccionar qué papeles, hasta concurrencia de 4 millones, 40 son 800, eh, sí, 419, 419 409. millones y disculpen 409 millones deben ser ofrecidos al mercado para su venta inmediata eh, creo que estamos llegando al final y creo y una satisfacción y se lo decía Roberto eh, minutos antes hay una satisfacción que hemos actuado consistentemente transparente siempre bueno aquí estamos llegando al final de estas reflexiones eh, vemos que hemos avanzado mucho en lo que es la atención del caso directo y estamos entonces atentos de sus eh, comentarios para estas próximas actividades Carlos estamos en contacto Hasta luego